Este es el escritorio ICE-WM, un escritorio que está planificado para consumir pocos recursos del sistema operativo, ¿sí? Como tantos otros. Una cosa que ya no me gustó de entrar y lo tengo que decir es que cambiar el papel del escritorio, el fondo del escritorio, es difícil, incluso para usuarios de nivel intermedio. Y además, una vez que lo cambiás, utilizando un proceso que no está bueno, vuelve a quedar como estaba antes. Entonces, ¿a qué vamos? Se puede investigar la posibilidad de que esto no vuelva a suceder. Se puede poner una imagen con el mismo nombre que este papel tapiz que estamos viendo ahora en el lugar en donde está guardada esta imagen. Entonces el sistema se confunde y en vez de cargar esta, carga la otra. Podemos hacer un montón de gambetas, digamos, ¿no? Un montón de esquives a la situación. Pero lo cierto es que los escritorios tienen que funcionar bien, ¿tá? Las cosas básicas, sobre todo, tienen que funcionar bien. O sea, esto de ICE-WM no me gustó nada. Les voy a mostrar cómo cambiar el papel tapiz, el fondo, ¿sí? Para eso, primero que nada, vamos a tener que utilizar una aplicación externa, porque con las herramientas que el sistema trae, o bien no se puede, o bien es más complejo todavía. Entonces, vamos acá, vamos a buscar la terminal. Aplicaciones de escritorio, sistema, terminal. Muy bien. ¿Qué hago yo? Yo sé que tengo una imagen en Home, Hugo Napoli, PIC, y que se llama ICE-WM-JPEG. ¿Por qué le puse así? Pues justamente es para este escritorio esto, ¿no? Justamente es para acordarme que esta imagen es para este escritorio. Y FEH es un programa que sirve para mirar archivos, para visualizar imágenes. Entonces, ¿qué hace FEH? ¿Por qué estoy citando a este programa si es para ver imágenes? ¿Por qué? Porque este programa tiene una herramienta incrustada que una vez que vos abrís una imagen con este programa, si le haces clic derecho a la imagen, vas a tener una herramienta que te va a permitir cambiar el fondo del escritorio por el de esa imagen. Veámoslo. Introducimos esos comandos y le damos Enter. Ahí está la imagen que acabo de abrir. Entonces, después le hago clic derecho, File, Background, Set Field. ¿Sí? Al parecer nada cambió, pero voy a cerrar la imagen y van a ver que quedó como fondo de escritorio. Ahí está. ¿Está? Ahí está. Puedo cerrar la terminal incluso y va a quedar. El tema es que si yo cierro sesión y vuelvo a abrir sesión, o si reinicio la máquina, o si la apago y la prendo, va a quedar de vuelta el wallpaper o el fondo que estaba. No me gustó absolutamente nada eso, ¿no? Pero sí me gustó el rendimiento general del escritorio. A ver si todo va bien. Todo va bien. Bueno, muy bien. Vamos a abrir GIMP. Aplicaciones de escritorio. Esto, el único que no entiendo es esto. SUSE tiene una cantidad de submenús que son muy parecidos al que tiene Desktop Apps. Vamos a respetar el escritorio más que al sistema, ¿tá? Todo esto está siendo probado en OpenSUSE, pero vamos a ir al escritorio más que al sistema operativo. Entonces, toda innovación que el escritorio plantee, vamos a tratar de ir a ella. No ir a lo clásico, a lo que hacemos siempre, sino ir a lo nuevo, ¿tá? A lo inesperado. Estábamos en que queremos abrir GIMP. A ver, gráficos. GIMP. Muy bien. Tiene un apartado gráfico que yo no conocía, ¿eh? No me consta que esté en otras distribuciones. Bueno, bien. GIMP abrió muy rápido. Vamos a abrir como capa el Dark Wallpaper. Está bien, notable. Vamos ahora a Audacity. Vamos a ir a Desktop Apps, Multimedia, a Editor de Audacity. A ver. Muy bien, muy rápido. Muy bien, muy bien. Cerramos acá, vamos a LibreOffice. Y después vamos a CasisWare. Oficina, LibreOffice. LibreOffice es una aplicación que tarda en abrir. Ah, bien, 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 bien. Rápido. Ahora vamos a CasisWare, que supongo que será el sistema. Sistema, monitor, CasisWare. Muy bien, muy bien. Vamos a ver cuánto consume esto. El consumo de memoria es ejemplar. 490 megas. ¿Sí? Con los programas ejecutándose como los estoy ejecutando yo, ¿verdad? Si no estuviéramos ejecutando el visor de cámara y el grabador de pantalla, sería menos. Menos de medio giga. Medio giga, generalizando. Y en cuanto a los procesadores, más o menos un 20% promedio, porque algunos están por debajo del 20, otros por encima, un 20% promedio de procesador y menos de medio giga de memoria RAM. Ejemplar. El desempeño es ejemplar. Otro punto es que no tiene un buscador. Yo tengo que saber a dónde están las cosas y o saber el nombre de ellas para justamente venir acá, venir a sistema, venir a terminal y poner, Firefox. Por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que o hacer esto o saber a dónde están las cosas.
saber cómo se llaman los programas o saber a dónde están los programas. Bueno, eso tampoco está muy bueno a mi modo de ver. Pero bien, bien, vamos a darlo por bueno, porque consume muy poco de memoria RAM y parece bastante amigable. Punto extremadamente bajo el del fondo de escritorio. Para cerrar sesión, hay que venir acá, darle cerrar sesión y ahí te aparece aceptar cancelar. ¿Se puede apagar desde acá? A ver, cerrar sesión. Sí, también se puede. Si vos no apretás acá, si dejás pasar un segundito mientras estás aquí, no, o si vas hasta la flechita. Ahí va, ahora entendí cómo es. A ver, ventanas. Claro, SUSE. No, pero en SUSE no hace eso. A ver, SUSE. Es raro. En algunos casos, cuando vas hasta la flechita, por ejemplo acá, te abre alguna cuestión acá. ¿Ves? Pero cuando vas acá no lo abre. Bueno, es medio raro esto, medio extraño. Bueno, está, no importa. Bien, en definitiva, bien, con el, como dijimos, el punto muy bajo que no se puede cambiar con facilidad el papel de tapiz de escritorio, algo muy sencillo. Muy bien, este escritorio es OpenBox. Esto es una maravilla realmente para muchos y para otros será un desastre. Para mí es una maravilla realmente. Me manejo muy bien con este escritorio, o por lo menos me resulta interesantísima la propuesta, porque no hay nada en el escritorio, absolutamente nada. No hay barra de tareas, no hay iconos, no hay fondo de escritorio. Si haces clic izquierdo no pasa nada, si haces clic derecho, ahí tenés algunas opciones haciendo clic derecho. Entonces, ¿qué sucede con esto? Acá tenés todas las aplicaciones posibles, ¿tá? Vos podés navegar por todas las posibilidades, ¿no? No hay iconos en el menú, es un menú sumamente parco y escueto, ¿no? Y magro. Y para cambiar de aplicación a aplicación, si yo minimizo las aplicaciones, ¿no?, lo que tengo que hacer es Alt Tab, ¿sí? Alt Tabulador. Por ejemplo, vuelvo acá, voy acá. ¿Sí? Entonces las mando para abajo y así con Alt Tab las voy seleccionando. Bien, vamos a ver cómo hacer acá para abrir GIMP. Clic derecho, Applications, Gráficos, Editor de Imágenes, GIMP. Muy rápido. No es extremadamente rápido. Yo pensé que iba a ser una luz, pero no. Pero muy bien igual. Aplicaciones, multimedia, edición de medios, Audacity. Bien, vamos a LibreOffice ahora. Clic derecho, aplicaciones, oficina, base, calendario, diagrama, diccionario, hoja. No se puede abrir. Ah, sí, acá. Bien, muy rápido también, uno de los más rápidos. Ahora vamos a ver con Cassis Ward, a ver qué onda. Supongo que serán sistema, monitor, Cassis Ward. Vamos a ver cuánto consume esta maravilla. Miren esto, qué increíble, ¿no? Está en cerca de un 20%, como ha pasado en otros casos. Pero el consumo de memoria es 0.6 gigas. No llega a un giga de RAM, ¿eh? Es maravilloso, realmente es algo increíble, ¿no? Es uno de los escritorios más livianitos que tiene Linux para ofrecer, y sobre todo para máquinas viejas, ¿no? Vuela este escritorio. Bueno, y lo último, ¿cómo salir de acá? Clic derecho, logout ahí, y le damos en salir, ¿sí? Después apagamos la máquina en ese caso. Este escritorio es LXQT. Una cosa que no me gustó es algo similar a lo que pasó con otro escritorio. Pero en el otro escritorio lo que me pasó fue que yo configuré una imagen de fondo y al reiniciar ya no estaba esa imagen, estaba la que estaba por defecto. En este caso pasa lo mismo acá con esto. Si yo recuerdo que arrastré al Firefox para ahí abajo y... ahí va, y lo dejé así, vieron que decía drop applications here, como diciendo tirá aplicaciones para acá que yo te las voy a mantener acá. Bueno, no las mantiene, al reinicio no las mantiene, lo mismo, lo dicho. No está bueno que las cosas simples se compliquen tanto, porque el usuario tiene derecho a poner algo ahí y que quede ahí, ¿verdad? Y tiene derecho a que sea fácil poner algo ahí y que quede ahí.
Clic derecho, preferencias de escritorio, se puede cambiar papel tapiz sin ningún problema y rápidamente. Muy bien, vamos a ver el menú. Vamos a ver aquí, vamos a ir a... vamos a respetar el mismo orden, ¿no? Sonido y video, vamos a ir a... sonido y video no, acá sería gráficos. Gráficos, GIMP, a ver. Rápido, bien. A ver, archivo, abrir como capas, vamos a abrir el Dark Wallpaper. Sí, bien. Bien, buen desempeño. Vamos a ir a sonido y video. Ahora sí, vamos a abrir Audacity. A ver, ¿dónde está Audacity? ¿Dónde está el conversor? Editor de sonido, Audacity. A ver. Bien, también. Bien, rapidísimo. Vamos a ir a LibreOffice ahora. Aplicación de oficina. Oficina, LibreOffice. Rapidísimo. Sí, de los más rápidos. Vamos a ir a CasisWard. Supuestamente va a ser en nuestra herramienta de sistema. A ver, CasisWard. Muy bien. Vamos a ver el impacto del escritorio sobre el sistema operativo. Bueno, memoria, muy bien. No llega a 3/4 de giga, o sea, menos de un giga, ¿no? Y además está en un poquito menos de un 20% es lo que yo veo, ¿no? Digamos que los escritorios livianos Linux estarían consumiendo un 20% de recursos del procesador, lo cual, si bien no es algo espectacular, pero está muy bien en comparación con Windows, está notable realmente. Me gustaría un poquito menos de impacto de procesador, porque un 20% en una máquina que tiene 4 procesadores es un tema, ¿no? Por supuesto que estamos probando a Windows también entre todo esto. Lamentablemente a Mac no lo vamos a poder incluir en estas pruebas porque Mac no se puede instalar Mac Operating System en esta máquina para evaluar rendimiento. Pero bueno, siempre queda fuera Mac por ese tipo de cosas. Bien, vamos a ver cómo salimos de aquí. Hacemos acá, leave y cerrar sesión. Está bien, en general bien. ¡Ay! Tiene un buscador acá, miren qué interesante. A ver, Firefox. Miren qué interesante, ahí te lo muestra el Firefox. Ah, me gustó, a ver. GVC View. ¿No? No. A ver, ocular. Ocular, bien. A ver qué otra cosa se puede. Acá, a ver, Wine. Sí, bien, Me gustó. Me gustó más que otros. Pero una contra importante es que vos arrastrás aplicaciones acá abajo, y no quedan ahí en el próximo reinicio. Será una pavada, pero para mí es muy importante. Yo, si voy a ofrecer algo, tengo que ofrecerlo bien y tengo que confiar en lo que estoy ofreciendo. En este caso, me da desconfianza eso. Pero, bien, se lleva un buen puntaje. Este es el escritorio LXDE. ¿Eh? Lightweight Desktop Environment. Lo que es. No me acuerdo bien cómo es la cuestión, pero lo cierto es que está enfocado también para un rendimiento, para un impacto mínimo sobre los recursos de hardware y sobre la atención del usuario. Es muy minimalista. Este me gusta mucho a mí, más allá de que no tiene un buscador, es un escritorio que me parece fácil de usar, me parece por lo menos ciertamente elegante o discretamente elegante. Me parece que las cosas están donde el usuario espera que estén. A ver, ahí va a ser papelera, está bien. Vamos acá. Bien, acá. Bueno, sí, es cierto. Tenés que saber dónde están las cosas, pero si le damos clic en... Esto es bien a lo Windows, ¿no? Si le das clic en ejecutar... A ver, Firefox. A ver. Seguramente va a ser como lo de la terminal esto. Sí, es como una terminal. Es como ejecutar un comando en la terminal. Hacer eso, venir acá y hacer clic en ejecutar y escribir un nombre de un programa exacto ahí, por ejemplo, GIMP, por decirlo de alguna manera, que ya lo vamos a abrir para ver cómo abre. Bien, rapidísimo, notable. Es lo mismo que venir acá, a la terminal, accesorios, no, sistema, a esta herramienta del sistema, terminal, console. A mí me gusta esa terminal, ¿tá? La consola, console. Es como hacer así, poner Audacity, por ejemplo. Es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Tá? O bueno, capaz que es exactamente lo mismo, no sé, supongo. Así que ya abrimos dos, vamos a abrir algo con el GIMP, vamos a ir a gráficos. A ver si está por GIMP o sí, GIMP. Bien, vamos a abrir alguna imagen, ¿no? Archivo, abrir como capas, Dark Wallpaper, como siempre, está bien, notable. Vamos a LibreOffice, vamos a abrirlo desde acá. Me gustó esto, No tiene la terminal a mano, pero tiene una ventanita para ejecutar procesos. Me encantó, está genial, notable. Lo que no tiene es buscador, ¿tá? No tiene un buscador ahí visible, ¿eh?
Vamos a ver, clic derecho, preferencia del escritorio, ya está. Acá se puede cambiar el papel tapiz por el que vos quieras. No lo voy a cambiar porque me gustó este, que es genuino del escritorio. Vamos a abrir el Casis Guard y lo vamos a abrir de acá nomás. Casis Guard. ¿Sí? Vamos a ver el impacto. El impacto del escritorio sobre el sistema operativo. Bueno, memoria, un poco más de medio giga. No llega a 3/4 de giga, o sea que consume muy poco por todo lo que ofrece. Es un buen escritorio realmente, yo lo recomiendo. Y siempre el consumo está en menos de un 20. No sé exactamente cuánto, pero después vamos a hacer una especie de promedio. Vamos a dejar los datos allí en el video también. Sí, digamos que un 20. ¿Tá? Así que, bien, ¿cómo hacemos para salir de acá? Clic acá, en salir. Ah, sí. Bien. Me gustó realmente. En el caso mío, a mí me gustó. Este escritorio que tenemos acá es Mate o Mate. Es un escritorio simple y a mi modo de ver bastante elegante. Es medio feíto acá el menú, a lo Windows 10, se expande demasiado, capturando demasiado la atención del usuario, haciendo un poco complejas las cosas, pero, o sea, complejizando un poco lo simple, pero a mí me gusta. Mate es un escritorio que me gusta. Reconozco eso, si se puede reconocer. Tiene un cuadro de búsqueda, a ver, vamos a abrir VLC. VLC, busco, notable, rapidísimo además, ¿no? Vamos a hacer lo mismo con Firefox, a ver. Firefox, 2, 3, 4, en 4 segundos, ¿está? Y en algunos segundos más tardó ahí en abrir. Vamos a ver Chromium, que es el que le da vida a Google Chrome. Este navegador es el padre de Google Chrome y de un montón de navegadores como Opera y otros más. Abremos, 2, 3, 4, 5. Ah, no contábamos con esto. Vamos a ponerle cancelar. 6, 7, yo qué sé, demora un poco más en abrir, es normal eso. Firefox es el navegador de Firefox, es de Linux. Chromium está muy bien, es mi segundo navegador. Cuando no tengo más remedio y no puedo usar Firefox, uso Chromium. Y si no, no uso nada directamente. Así que bien, en general bien, ¿eh? Vamos a abrir los programas que dijimos. Y ven, no tenemos ni siquiera necesidad de saber a dónde están en realidad, ¿no? GIMP. Bien, rápido. Archivo, abrir como capas. Dark Wallpaper. Bien. Vamos con Audacity. Vamos a buscarlo esta vez Audacity. A ver cómo se buscan las cosas acá. A ver, de este lado es confuso. De este lado hay cosas que no sé. No sirven para mucho. A ver acá. Vamos jugando Audacity. ¿Sí? Vamos a sonido y video. Sería acá. Audacity. Bien. A ver. Rapidito, bien, como tiene que ser. Muy bien, vamos a LibreOffice. En oficina, ¿verdad? Ofimática, oficina, algo así. Oficina, LibreOffice, a ver. LibreOffice. Notable. Rapidísimo realmente. A ver, el Casis Guard. Vamos a ver cuánto consume este lindo escritorio. Lindo para mí, por lo menos. Tiene... un poco más de 3/4 de giga, no llega al giga de consumo de memoria RAM, lo cual sigue siendo muy bajo para un escritorio, y el promedio más o menos de los escritorios Linux, ¿no? En torno a un 20% de consumo de recursos del procesador. No está mal. Vamos a ver cómo salimos de acá, menú, finalizar sesión, salir, a ver si le damos clic en salir. Suspender y ordenar, reiniciar, que está bien. A ver. Muy bien. Lo que tenemos aquí es el escritorio Enlightenment. Es un escritorio muy moderno, como se ve. Yo lo único que hice fue ponerle un fondo que me pareció acorde por los colores y por las texturas que ofrece este tipo de escritorio. Vamos a ver el menú de inicio, cómo luce. Es un menú, digamos, bastante... que queda bastante a mano. Es un menú simple.
está orientado en parte a lo vistoso y a no consumir recursos innecesariamente. O sea que eso se puede hacer. No todo lo vistoso tiene necesariamente por qué consumir muchos recursos del hardware que estamos utilizando. De eso, de hecho, vamos a hacer un control en cada escritorio. Ahora vamos a ver con CasisGuard, que es un simple monitor de procesos, pero es simple, pero es muy seguro y muy sólido. Ahí tenemos las aplicaciones, por ejemplo, juegos, tenemos allí todo ordenado por su género. Gráficos, tenemos a ver GIMP. Vamos a abrir GIMP, a ver cuánto tarda en abrir. Inicio de GIMP, bastante rápido por ahora, es un programa bastante pesadito GIMP. Ahora vamos a configurarlo como me gusta a mí, en modo ventana única. ¿Sí? Ahí va, sí, bien, bien, ¿eh? Vamos a abrir un archivo con GIMP, a ver, abrir como capas. Vamos a abrir Dark Wallpaper. Bien, responde. Vamos a cerrar, vamos a abrir Audacity. A ver, vamos de vuelta a Multimedia, Aplicaciones. Multimedia, no, vamos a ir a sonido y video, Audacity, a ver, bien, bien, me gusta, a ver, LibreOffice, vamos a ir a aplicaciones, oficina, LibreOffice, sí, el desempeño es realmente bueno, sí, me gusta, a ver, vamos a abrir un libro de Writer. Documento de Writer. Sí, definitivamente. Bien. Vamos a ver cuántos recursos consume en reposo. No hay que olvidar que estamos utilizando un programa de captura de pantalla para filmar, que es este, el Simple Screen Recorder, que está grabando como se ve acá. Y también estamos usando otro programa, el Video for Linux 2, en este caso la edición 2, que es el que nos permite, el que me permite a mí mostrar mi rostro mientras estoy hablando con ustedes. Y eso consume recursos. Pero como eso va a ser parejo para todos los escritorios, porque yo voy a abrir los mismos programas con todos los escritorios, en ese sentido vamos a andar bien. Lo que quiero decir es que el escritorio va a consumir un poco menos de lo que la gráfica muestre. Vamos a buscar a CasisGuard, a ver qué tan difícil es. No sé, aplicaciones, supongo que será herramientas del sistema. Bueno, acá no está. Aplicaciones, a ver, accesorios, GHI, no está, a ver, son juegos gráficos, internet, sonido, oficina, otros, tampoco, herramienta del sistema, no, bien, y esto, ¿dónde está entonces? Otro, a ver, vamos a ubicar la terminal, ¿verdad? A ver, accesorios, no está en accesorios. Emulador de terminal sí está en accesorios. Bueno, vamos a abrirlo y a dejarlo ahí porque en todo caso lo abriremos con ese comando. Pero yo quiero encontrarlo. Aplicación, a ver, en Lightning, no, preferencias, modo no, todo. Aplicaciones avanzadas, tampoco está, entrada de lanzador, preferencias, extensiones, archivo, preferencias. Hay varios menús que se repiten, submenús que se repiten. Sistema, y no está, che. A ver. CasisGuard. No está. Esto muestra lo complejo que puede llegar a ser utilizar un escritorio también, ¿no? Por eso lo dejo y no voy a editar el video, por eso mismo. Quiero explicar esto. Hace tiempo que no uso un escritorio así, ¿sí? Los conozco a varios de ellos, pero el que uso yo es KDE. Me van a ver mucho más resuelto cuando lo use. Sonido y video, no puede ser. Oficina, no puede ser. Otros. Herramientas. Acá está. Bueno, está bien. O sea que lo apareció en aplicaciones, herramientas del sistema. Está bien. Realmente fui yo la persona que se mareó con el tema. Bueno, voy a dejar... por supuesto que voy a dejar las especificaciones de la máquina más abajo para que se pueda hacer una comparación. Vamos a cerrar la terminal ya que no la precisamos y toda aplicación abierta innecesariamente consume recursos. Vamos a ampliar el monitor del sistema. A ver, ahí. Bien. Y vamos a dejarlo quieto. Vamos a no hacer nada con el sistema así no consumimos recursos innecesariamente. Bueno, son cuatro procesadores. Habría que dividir
habría que sumar y dividir entre 4 para encontrar el promedio, pero yo diría que ahí están los números, ¿no? Una especie de 25% más o menos. Está por encima del 20%. Si miramos a la izquierda, tenemos 0, 20, 40, 60, 80. Bueno, si seguimos la línea del 20, es más o menos lo que consume este escritorio, más o menos 20% de los 4 procesadores. No está mal, no está mal. Memoria, menos de 1 giga, 0,87 de 8, está, por decirlo de alguna manera. Así que por ahora podemos decir que es un escritorio liviano y muy bonito. Vamos a seguir con otro escritorio. Muy bien, este escritorio que tenemos acá es TWM. El escritorio se caracteriza por tener todavía menos opciones que los que menos opciones tienen, porque haciendo solamente, o sea, clic derecho no hay nada, clic del medio del ratón no hay nada, la tecla de inicio no hay nada, no se no hace nada. Lo único responde ante un clic izquierdo de ratón, que si lo suelto se va, ¿no? Se va al menú. Entonces lo tengo que tener apretado. De todas las opciones que hay, la que voy a resaltar es esta, que es la apertura de una terminal para a través de ahí abrir programas. Acá no hay ningún submenú con programas clasificados por género y subgénero, como hace Linux generalmente. Vamos a abrir la terminal de esta manera, ¿sí? Entonces ahí vamos a elegir el lugar del escritorio, moviendo el ratón elegimos el lugar del escritorio en donde la queremos dejar, ¿no? Ahí, bien. Entonces ahora tenemos que saber cómo son los nombres de los programas para poder abrirlos, si no, no vamos a poder abrir nada. A ver, GIMP. Siempre el escritorio espera a que yo coloque la ventana donde yo quiera, ¿no? Ahí, por ejemplo. Bien, bien, bien. Lo que no sé, honestamente, es cerrar programas. A ver. No sé cerrar programas. Esto es interesantísimo, pero bueno, sí sé hacer que no ocupen espacio en pantalla, así que voy a hacer así y lo voy a mandar para acá, que es lo que estoy haciendo todo. Acá tengo el GIMP, acá tengo el Simple Screen Recorder, acá tengo el GeoVisiView, que es esto. Acá tengo dos terminales, voy a hacer lo mismo con esta terminal, la voy a dejar acá. Miren qué bueno que está esto, ¿eh? Cuando vaya a medir los recursos del sistema, bueno, todo esto capaz que va a pesar, por torpeza mía esto va a pesar. Vamos a abrir ahora el monitor del sistema, ¿no? El CASIS-WARD, de una. Vamos a ir a la terminal, tengo acá, CASIS-WARD. Epa, tengo que darle foco, tengo que ponerme arriba con el ratón para que me habilite. CASIS-WARD, esto es entretenidísimo, es esto realmente, ¿eh? Ahí, carga el sistema. Ahí. Vamos a minimizar esto, vamos a llevarlo para acá. Estas son las terminales, ¿ah?, que yo estoy utilizando. Igual la carga de esto es nada. Nada. El procesador menos de un 20% con todas las cosas que estoy haciendo acá mal yo. ¿Tá? Después le vamos a buscar la vuelta. Vamos a darle a Alt-F4. A ver, con Alt-F4. Alt-F4 y... A ver, archivo, salir. Bueno, esa es una posibilidad. Archivo, salir. Esto no lo puedo cerrar porque lo necesito. ¿Tá? A ver qué tiene esta terminal. El CASIS-WARD, no lo puedo cerrar. A ver qué tiene esto. El GIMP. Esta sí la puedo cerrar, ¿no? Pero ¿cómo? A ver, Alt-F4. No. No. No puedo cerrarlo. Igual es una terminal y no consume mucho recurso, que digamos, ¿no? Vamos a abrir la Audacity ahora, en este caso. Está ahí siempre mirando esto. Parece que se tranca, se congela todo cuando yo arrastro una ventana, ¿ven? Se congela todo, es monotarea. Vamos a clic izquierdo, extern, vamos a ir a Audacity. Esto es notable a nivel de rendimiento. Esto es brillante a nivel de rendimiento, ¿no? Todo el escritorio espera que yo coloque donde yo quiera. Esto está muy bueno para trabajar con varios monitores también. Ahí está Audacity, que abre rapidísimo. Vamos a File, Exit, ¿no? Con esta misma terminal vamos a ver. No me avivé, podía haber usado una misma terminal para varias cosas. Cada vez que yo cierro un programa, la terminal. Cada vez que yo cierro un programa abierto desde una terminal, la terminal se libera y puedo reutilizar la terminal. LibreOffice. Ahí. Lo vamos a colocar acá. Vamos a esperar a que abra. Ahí. Notable, brillante.
archivo, salir. ¿Cómo salimos de acá? Está buena esa pregunta, ¿eh? Con Exit. No voy a soltar el botón porque si yo suelto el botón se dispara el evento para salir, ¿eh? Puedo reiniciar la máquina también, puedo matar actividades, bueno, etcétera, 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 ¿eh? Bueno, esto es maravilloso. Esto para mí es maravilloso. Vamos a darle aquí Exit, a ver si se va la terminal, a ver si se va la consola. Exit. Muy bien, miren, el profe siempre consigue ahí, ahí. De alguna manera, si me dejan pensar, yo me arreglo. Exit, para afuera, ok. A ver qué hay acá. Acá está el Casey Ward, no lo vamos a borrar, obviamente. Acá qué hay. Acá está ¿qué? El GVC View, que es esto. Y acá qué hay. Y acá está el programa para grabar la pantalla, el Simple Screen Recorder. Espero que no esté dando problemas. Bueno, muy bien. Consumo. Memoria 1.1 GB. Es bastante elevado, considerando que otros escritorios con los mismos programas abiertos han utilizado menos memoria. Pero el consumo procesador está por debajo de un 20, yo diría un 18, 16, quizás menos, quizás menos. Después vamos a hacer el, voy a hacer un cálculos para eso, pero me encantó este escritorio, me parece alucinante. Bueno, aquí estamos con el escritorio Genome, ¿verdad? Un escritorio simple, elegante. Hay una cosa que ya no me gustó de entrada, que varias ventanas, o ninguna, o casi ninguna, o ninguna, tiene botón de minimizar. Entonces tenés que darle clic derecho en la barra y darle minimizar. Este tipo de cosas son bien las que hace Ubuntu, ¿no? Complicar lo simple. Y Genome tiene una historia con Ubuntu, y Unity también. Pero bueno, Unity no vamos a poder probarlo porque no tenemos Ubuntu. En el caso de alguna persona que se ofrezca para, utilizando Ubuntu, hacer el procedimiento con ese escritorio y mostrarlo, yo lo voy a poner en el blog, en el canal más adelante, o lo voy a empalmar con este video, ¿tá? En algún momento. Muy bien. Acá tenemos una de las cosas que, como les decía, vamos a minimizar. Tema es, ¿a dónde quedó esto minimizado? ¿Tá? Tenemos que venir hasta la derecha, o sea, vamos a la izquierda arriba y nos muestra las cosas abiertas ahí. Vamos a la derecha y nos muestra los escritorios. ¿Qué nos muestra? Bueno, sí, los escritorios. Está. Vamos a cerrar todo esto. Vamos a ver, abrir una aplicación. Vamos a actividades. Y acá tenemos algunos atajos. Acá tenemos todas las aplicaciones agrupadas, tipo Android, ¿no? Esto es bueno, no. Sí, ahí va. Es tipo Android, como les decía. Haces así, no sé, supongo que con esto bajarás. Irás bajando, ¿sí? No sé, en mi caso no me gusta nada el escritorio, pero está bien, esto es sobre gustos. Para salir de acá, supongo que será aquí, botón apagar y botón configurar y cerrar sesión. ¿Qué onda? Ahí, sí, no es muy intuitivo, digamos, ¿no? Es muy cuestionable también la cuestión de por qué algo es intuitivo para nosotros y por qué no, ¿tá? Nosotros estamos adoctrinados a lo Windows, a lo Microsoft, queramos o no, y para nosotros todo lo que no tenga acá abajo acá me estoy moviendo el ratón, todo lo que no tenga ahí un menú de inicio y que se levante un menú de inicio para arriba, todo eso es contraintuitivo, y esto hay que manejarlo, hay que saberlo, y hay que aceptarlo. Entonces todo lo que sea un cambio por cambiar y que realmente no ofrezca nada de ventajoso y que al revés confunda al usuario, me parece que no debe ser considerado, ¿tá? Pero opinión mía no. Vamos a actividades, para abrir Audacity ya tengo, acá no hay un menú, ¿tá? Lo que tengo que hacer es buscar, conocer el nombre del programa, o si no, venir acá y empezar a recorrer, ¿verdad? Las aplicaciones que estén en la máquina. Vamos a poner primero GIMP. Vamos a ver cuánto tarda en abrir. Bien, abrió correctamente y rápidamente, igual que con otros escritorios. Vamos a cerrar, cerró correctamente, vamos a Audacity. ¿Sí? Ahí. A ver. Es muy simple el escritorio este. ¿Sí? Bien, abrió rápido, ¿sí? Parece que funciona muy bien. Lo otro es el LibreOffice. LibreOffice.
notable, el rendimiento es notable, hay que decirlo realmente. El rendimiento es muy bueno. Ahora vamos a casi jugar a ver cuánto consume. Para toda esta maravilla, a ver cuánto consume de hardware. Abre muy rápido las aplicaciones, realmente se comporta muy bien. Memoria consume un poquito más que algunos escritorios, aunque está bajando, ahí baja la cantidad de memoria consumida, creo que se estabilizó en 1.1. Y el uso de procesadores, como les decía, en otros escritorios hay que sumar la carga de todos y dividir entre 4, pero anda en un 20, ¿sí? En un 20% de procesador. Incluso es esperanzador ver que tal vez se pueda llegar un poquitito, un pelito menos, pero digamos que un 20 más o menos es lo que está consumiendo este escritorio. No está nada mal. A mí realmente lo que no me gusta es que es parecido a Unity, y Unity no me gusta nada. Vamos a abrir el Firefox, a ver. Después de abierto Firefox, vamos a ver qué pasa cuando entro en actividades, ¿no? O cuando lo minimizo. Voy a minimizar Firefox, a ver. Clic derecho arriba y... No, clic derecho acá, no. ¿Y ahora cómo minimizo Firefox? Ah, está interesante esto. A ver, doble clic. Clic derecho, no. A ver acá. Clic derecho, no. Bueno, nada intuitivo. O sea, en realidad, nada de nada intuitivo. A ver, Firefox, salir. Firefox, salir. Clic derecho en Firefox, salir. Qué interesante. Va a morir de vuelta a Firefox, a ver. Abre el mismo. No se puede minimizar Firefox. A ver otra aplicación. ¿Qué? A ver esta. Clic derecho, minimizar. Sí, me deja, pero Firefox no. Probablemente sea porque yo le inhabilito la barra de título a Firefox. Porque no me gustan las cosas que ocupan... Claro, es eso. No me gustan las cosas que ocupan espacios de la pantalla necesariamente. O sea que esto no es compatible con el minimalismo, ¿sí? Esto, tenés que tener esto acá arriba que no ocupa nada y que te consume más de un centímetro de pantalla. Porque sí, solamente para decir Mozilla Firefox. Ya sabemos que este es el Firefox. O sea que yo, si lo quiero usar así, sin barra de título, ya que Genome me come una barra arriba, quiera o no quiera yo eso, que es otra cosa que no me gusta nada, porque a mí me gusta que desaparezca la barra, o hacerle clic derecho y configurarla, pero en este caso no se puede, ¿tá? Hay que buscarle la vuelta. Nada, yo qué sé, a mí no me gustó. No me gustó nada el escritorio este. ¿Tá? Vamos a pasar a algún otro escritorio de Linux. Y a ver, el Simple Screen Recorder está acá. Bien. Bueno, vamos a dejarlo por acá a Genome. Este es el escritorio XFCE, ¿no? Es un escritorio de bajo consumo de recursos a nivel de hardware. Vamos a ver cómo funciona. Lo dicho, vamos a ver, a tratar de cambiar el fondo del escritorio, ¿sí? Con ahí propiedad, a ver, configuración del escritorio. A ver, bueno, acá directorio tal, a ver, descargas, background, sí. Acá seguramente, claro, ya tenés que tener la imagen descargada de antemano, tenés que descargar de por ahí una imagen y luego aplicarla, ¿no? Está bueno que... Bueno, está bien, eso está muy bien. También está bueno que es rápido el cambiar de fondo, ¿no? Vos podés ir viendo qué va a pasar antes de aplicar la imagen. Vamos a dejar esa que es un poco más clarita. El menú acá tiene un buscador, cosa que es muy importante, porque yo no tengo por qué memorizar todos los programas que tengo. Es más, aunque lo memorice, me voy a olvidar de alguno siempre, ¿eh? Entonces voy a empezar a abrir programas. LibreOffice. A ver. Rapidísimo. Mucho más rápido que en KDE, ¿verdad? Vamos a ir acá, aplicaciones. Vamos a ir a Gameplay. También muy rápido Gameplay. Ah, aparece acá, bueno, los menús aparecen un poco como en gris oscuro, sobre gris un poco más oscuro, y eso dificulta un poco ver de qué se trata, ¿no? Pero cuando haces clic en él, sí, cuando haces clic en ellos y te deslizas a través de ellos, se ven mejor los menús, ¿no? Vamos a abrir Audacity. Ahí. Audacity. Ahí. Bien también. Muy bien. Vamos a ver el consumo de recursos, ¿cuál es? De este escritorio. Casis guard. Carga el sistema. A ver.
carga del sistema, estamos en baja, es muy baja la carga del sistema, tenemos un 10-12, sí, un 12% de consumo de recursos procesador, lo que está muy bien, y 1.4 GB de RAM, lo cual no está mal tampoco, ¿no? Lo dicho, KDE, que es otro escritorio Linux, no consume tanta memoria en comparación a otros escritorios que son mucho más sencillos. Veamos lo que es esto, es muy sencillo, no es muy bonito que digamos, y de todas maneras consume uno punto algo de gigas de RAM. Lo interesante es el consumo en procesador, ¿tá? Que casi ningún escritorio Linux pasa el 20% de consumo ejecutando estas pruebas. Recordemos que los programas que yo tengo abiertos consumen recursos, ¿tá? Y hay que restarle ese consumo al total mostrado por esta aplicación de monitor del sistema, ¿tá? Vamos a ver cómo salir de aquí. Aplicaciones, acá, ¿sí? Finalizar sesión, no voy a apretar porque seguramente puede haber problemas con la grabación, ¿tá? Pero es por ahí la cuestión. Así que bueno, hasta acá venimos comparando escritorios Linux, uno tras otro. Vamos arriba. Bueno, esto así como está, este escritorio así como está, es KDE Plasma. Es el escritorio que más me gusta a mí. Pero no me gusta así como está. A mí me gusta después de haberle hecho unos retoques. Yo acerca de esto hice un video ya en el canal, hace tiempo, con la música de Benny Hill atrás. Es un pedacito de un video más grande en realidad, a donde muestro todas las cosas que hago con el escritorio y cómo lo dejo mucho más lindo a mi modo de ver. Lo primero que voy a hacer ahora es hacer que la barra de tareas, el panel de abajo, se oculte. A mí personalmente no me gusta que las cosas ocupen espacios si es innecesariamente, ¿verdad? Así que no me parece que la barra tenga que estar ahí fija. Todo lo que son barras yo lo hago desaparecer o lo hago ocultarse. No es muy inteligente hacer que desaparezca la barra de tareas, ¿verdad? Porque la vamos a precisar después, pero sí ocultarla. Así que voy a ir acá, voy a hacer clic derecho, opciones del panel, configurar panel, ¿no? La altura, voy a hacer clic acá y voy a arrastrar para arriba. A mí me gustan las barras grandes, ¿tá? Gruesas. Así que lo voy a dejar así. Voy a ir a más preferencias y voy a ir a ocultar automáticamente, ¿tá? Entonces ahí desapareció. Bien, ya soy feliz. Ya desapareció. Ya es más lindo el escritorio para mí así. El color no me gusta, así que voy a ir a instalar un tema, ¿verdad? Voy a ir a instalar un tema de escritorio justamente. Miren qué fácil que es esto en el mundo Linux. Si no me gustan los que están acá, me gustan los temas oscuros a mí, por ejemplo, ¿no? Voy a probar el Brisa oscuro y le voy a dar aplicar. Después de unos segundos voy a ir para abajo para que se levante la barra de tareas, a ver cómo quedó. Este está bastante bueno. Pero les voy a mostrar qué fácil que es en Linux personalizar las cosas. De hecho, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Voy a abrir el complemento para módulo de preferencias, ¿no? Y voy a ordenar por puntuación acá, ¿tá? Eso quiere decir que los usuarios, yo me voy a asegurar de que los usuarios que hayan pasado por acá antes que yo, que son muchísimos, hayan descargado estos temas y los hayan probado. Puedo elegir, a ver, alguno que me guste de todo esto que está acá. Vamos a agrandar un poco, hay muchísima cosa. Esto es, las capacidades de personalización en el mundo Linux son ilimitadas, les diría, ¿tá? Vamos a ver. Hay uno que se llama Magenta, que a mí me gusta mucho. En vez de estar buscando y buscando, este está muy bueno. Voy a estarle a instalar. Ahí está, pronto, ¿tá? Le doy cerrar y aquí lo tenemos, ¿tá? Así que voy a darle a Magenta, voy a darle a aplicar. Después de un ratito lo tenemos acá en Magenta, ¿eh? A mí me gusta. Ahora vamos a esperar un poquito a cambiar el fondo del escritorio para que vean qué bueno que está. Hay un fondo llamado Nebula que me gusta muchísimo también, se lo vamos a instalar ahora, ¿no? El tema de los escritorios, si no los usas, haces clic derecho, ¿no? Configurar los escritorios, número de escritorios 1, aplicar, aceptar, ¿no? Ya desapareció eso de ahí también, y es bastante molesto si no usas los escritorios virtuales de Linux. Yo no los utilizo, salvo, bueno, en algún caso puede ser que lo utilice, pero ahora no. Vamos a darle a aceptar y vamos a ir a, de vuelta, clic derecho, configurar escritorio, ¿no? Y vamos a ir a fondo de escritorio, pero como no me gustan los que están acá, voy a ir a obtener nuevos fondos y acá voy a poner Nebula. A ver, ojalá esté.
ojalá esté por acá. Bueno, este está lindo, a ver, aplicar. No, realmente no. Otro nuevo fondo de escritorio. Bueno, parece que ahí terminó. Bien, ahí aparecieron todos los fondos que vamos a instalar. ¿Ven? Vamos, podemos seleccionar este y darle a aplicar para ver cómo queda. ¿No? Ya cambió bastante, ¿no? Pero es una foto bastante artificial esta, muy retocada. Este bosque ya es más natural, ¿no? Bastante más natural. Parece una película de Viernes 13 de Jason Borges. No sé si lo conocen, pero los que lo conocen saben que hacía así Jason antes de matar. Vamos acá, a ver esta, esta. Esto. Bueno, no me gusta, realmente no me gusta. Vamos a ir a la que yo quería aplicar. Bien, ahí. Esta me gusta mucho, en realidad. Esta foto está acá, mira, está muy bien para mí. Entonces, bien, ahora como que quedó otra cosa, ¿no? Pueden estar de acuerdo o no con el criterio mío, el estético y todo lo demás, pero bueno. La cosa es que podemos seguir cambiando, vamos a cambiar los iconos también. Iconos. Tema de iconos. O tener nuevos temas. Vamos a darle puntuación. Siempre es muy seguro darle puntuación. No hay por qué hacerlo. Pero está bueno si lo hacemos. Vamos a instalar este. Me parece bastante moderno. A ver qué más. Vamos a instalar Papyrus. A ver cómo está. ¿Qué más? Vamos a instalar uno más nomás. No lo voy a hacer muy extenso el video porque quiero solamente que vean ya esto. Me estoy yendo un poco por las ramas con esto, pero quiero mostrar porque el KDE es maravilloso. Es un OpenSUSE y KDE es un escritorio maravilloso, ¿no? Sobre todo para aquellos que gustan de tener buenas tarjetas gráficas y hacer rendir a los gráficos, ¿no? A la parte de hardware que se ocupa de toda la parte gráfica. Bueno, les recomiendo OpenSUSE primero que nada, como opción principal, Linux. Y el escritorio KDE Plasma, por sobre todo. Vamos a dejar este, ¿no? Aplicar y aceptar. Vamos a fijarnos que los iconos estén funcionando. Ahí en aplicaciones, bien. Muy bien, me gustó. Corremos la papelera del lugar, aquí abajo, la sacamos de circulación y ahí tenemos el escritorio KDE. Ahora, no voy a seguir personalizando, simplemente voy a abrir programas. Audacity, como venimos haciendo hasta ahora. A ver cuánto se tarda en abrir. Es un escritorio un poquito pesado este, pero vale la pena. Ahí está Audacity. Vamos a abrir KDE Live, que es el programa que utilizo para hacer los videos para YouTube. Ahí está, rápido, lo más bien. Vamos a abrir LibreOffice. Bien. Vamos a abrir GIMP. Sí, el rendimiento es muy bueno realmente. Ventana, modo ventana única, ahí, ¿sí? Bien, prolijo. Vamos a ver cuánto consume, que es lo interesante de esto. Casis, guardo, ¿sí? Ahí, bueno, vamos a ver. Carga el sistema, ahí lo tenemos. KDE Plasma. Bueno, KDE Plasma, memoria 1.3. Nada que no se pueda. O sea, me parece buenísimo. El consumo de RAM me parece que no es malo, ¿tá? No es nada malo. 1.3 está muy bien, a mi modo de ver. Siempre recordemos que hay procesos en segundo plano. Yo, en todas las pruebas que hice, estoy usando todo esto que está acá, que consume bastante todo eso, ¿eh? De hardware. Y los procesadores parecen estar en, por acá, más o menos un promedio de un 40%. Esto sí es un poco elevado, ¿no? Pero de todas maneras, los escritorios más estéticamente más trabajados son así. Bien, por acá voy a mostrar ahora simplemente cómo salir de aquí. Es así, ahí salir. Nos ofrece varias opciones, por ejemplo, bloquear, cerrar, cambiar. No tenemos que hacer clic en ningún lado, simplemente vamos a elegir lo que queremos hacer. Vamos acá y a salir y nos muestra las opciones que hay de salida. Ahora lo que van a ver es simplemente cómo. Qué linda que es la pantalla de despedida de KDE. Cuando yo hago así, le doy clic en salir y le doy, por ejemplo, a cerrar la sesión. Me muestra esto que está aquí, ¿no? Miren qué interesante, miren qué bueno que está. Es un escritorio muy vistoso realmente. Así que bueno, espero que les haya gustado.
Aquí tenemos el escritorio de Windows, ¿no? Esta cámara que tengo acá funcionando, esta aplicación para visualizar cámaras web es notable. Voy a dejar el enlace acá abajo porque es brillante, ¿no? Con mucha facilidad se puede quitar el borde de la ventana y empezar a grabar directamente, ¿no? Bueno, el escritorio de Windows, vamos a ver, ya es conocido por mucha gente, ¿no? Vamos a ver acá, vamos a abrir los programas que estamos abriendo con Linux. Muy bien, bueno, podemos continuar. Así que vamos a abrir Audacity. ¿Ah? Tenemos por acá, a ver dónde quedó GIMP. No quedó a la vista, GIMP. Ah, ¿dónde está GIMP? A ver. Ahí. Bueno, está bien. Vamos arriba. A ver. Vamos a darle un poco de crédito a Windows, en este caso. Vamos a cerrar el GIMP y lo vamos a volver a abrir, porque esta es la primera vez que se abre el programa y puede que, en este caso, esté preparando archivos. Un programa profesional de retoque de imágenes, ¿verdad? Y de composición de imágenes también. Bien, vamos a cerrarlo y vamos a abrirlo de vuelta. Ahí demoró menos, ¿ah? Demoró menos, muy bien. Ahí tenemos el GIMP. Vamos a ir con Audacity ahora. Bien, Audacity, bien. Vamos a ir con LibreOffice ahora. A ver, vamos a buscar. Ah, ahí está. Es un disparate lo que demora LibreOffice en abrir en Windows. Esto es lo típico en Windows. Por eso yo digo siempre que Windows es un sistema operativo devorador de recursos y es tosco, ¿no? Siempre lo fue. Es el sistema que usa la gente, pero no por eso es el mejor ni de cerca. Realmente para nada. Bueno, muy bien. Ahí está. Vamos a ver ahora el tema de los recursos, ¿no? Ahí vamos a administrar de tareas. Bien. Rendimiento. Rendimiento, vamos a ir a cambiar gráfico a procesadores lógicos y mostrar tiempos del kernel. Bueno, acá estamos a CPU, estamos en un 20%. Buah, está. Es difícil ver el tema de la gravitación de Windows porque es muy, muy fluctuante, ¿no? Pero está entre un 23 y un 60, estaba recién. Bueno, vamos a guiarnos por la media de cada procesador. Vamos a pasarnos a un procesador solo, en realidad. Ahí está, 32, 37, 42, 40, por ahí anda. Memoria, un disparate, realmente. Memoria es casi la mitad de la memoria que tiene el equipo, un poco menos de la mitad. Esto es acá estoy demostrando que justamente lo que digo es así es. Esta misma computadora es la que estamos usando para calibrar, para medir, para conocer, para estudiar los escritorios, ¿no? Yo no cambié de computadora para ejecutar Windows en otro lado. Es el mismo equipo en donde se ejecuta Windows, ¿ah? Y es una versión medio vieja de Windows 10. Esta no es la más moderna, que consume todavía más recursos. Lo que hay que hacer igual es ir a procesos y ver el OBS Studio y el Webcam Viewer, que es lo que, o sea, que están ocupando el procesador, ¿eh? Es un más de un 10% de procesador está siendo
y la memoria acá 108 megas uno y 69 megas el otro. Igual no es nada en comparación a lo que consume Windows solo, ¿verdad? Bueno, bien, todos sabemos, mucha gente sabe que para salir de Windows vamos acá, vamos aquí y seleccionamos cerrar sesión, ¿tá? O vamos acá directamente a apagar, cosa que no voy a hacer ni una cosa ni la otra, ¿tá? Ahí está el desempeño del sistema operativo, ¿tá? Del escritorio de Windows.